Hoy voy a reseñar para ustedes esta creación económica de Alberto Morillas. Esto es Malbec Bleu de Eau Boticario. Y este perfume dice Alberto Morillas desde el aroma hasta la calidad porque está hecha en Firmenich. Esto es espectacular. ¿Qué mejor que empezar el año con una fragancia fresca, versátil, masculina para el diario, para entrevistas de trabajo, para oficina o para lo que quieran? Este perfume fue lanzado en el 2021. Es una fragancia que viene en 100 ml concentración eau de toilette o agua de tocador. Y es una fragancia que yo les recomiendo no pagar más de $29 a la conversión de cada moneda de sus países. Relación precio-calidad. Esto es espectacular porque los componentes que tiene esta fragancia, incluyendo Aquazón, que es una nota registrada de Firmenich que usa Alberto Morillas únicamente en otra composición, y eso es Acqua di Gio Profondo. Esta fragancia por $29 es simplemente espectacular. Les voy a dejar el lugar donde yo pagué esos $29, en pesos colombianos obviamente, en la parte de la descripción para que ustedes, los que están en Colombia, la puedan comprar. ¿A qué huele esto? Malbec Bleu es un perfume fresco, masculino, con ese toque sexy, o sea, es fresco y es versátil, es para el diario, es una fragancia semiformal, pero como Alberto Morilla siempre le mete este estilo amaderado sexy al mezclado de fondo, esta fragancia lo tiene. Si están acostumbrados y les gustan fragancias como Bleu de Chanel, todas las versiones, Dior Sauvage, Versace Dylan Blue, Prada Luna Rosa Carbon y entre otras fragancias de ese estilo fresco con ambroxan, esta fragancia no tiene ambroxan muy marcado, sí lo tiene en el fondo, pero es un perfume que va por esa línea de fragancias versátiles masculinas sexys para el diario. Tiene un montón de lavanda con este aquazón, que es esa nota marina. La lavanda es ligeramente cremosa, limpia de fondo, con un montón de jengibre picante. Además tiene un sándalo maderoso, limpio, muy rico, que le da una cremosidad y un seco de fondo, que le da más profundidad. Y tiene un poco de musgo húmedo, tradicional, hipermasculino en la base. Al puro fondo podemos oler un poco de pachulí y almizcle. Es una delicia esa combinación fresca, especiada con maderas. Limpio, es delicioso. Yo la disfruto muchísimo cuando sale el sol en Bogotá. Es una delicia. Entre más calor hace, más proyecta y más rico huele. Este es un perfume que yo le recomiendo a hombres de 24 años en adelante. Para lo que quieran, podría ser una fragancia insignia si viven en clima cálido. El desempeño, según mi experiencia, normalmente cada atomizada les da aproximadamente una hora de desempeño en la piel y dos en ropa. Así que yo les recomiendo unas 8 o 9 atomizadas para estar todo el día oliendo muy bien. Les va a durar fácilmente toda la jornada laboral. Ahora, entre más la usan y más comienza a gastarse el líquido, más comienza a durar, lo cual es excelente porque cada vez usan menos líquido. Y con más calor, más cumplidos, entre más la usan, más dura este perfume por esos $29, por la calidad y la ejecución del aroma, siendo de Alberto Morillas, este perfume se queda con un 8.5 sobre 10, excelente fragancia de catálogo versátil. Si están buscando una fragancia para dominarlo todo, esta sería la fragancia que yo les recomiendo de Eau Boticario. Y bueno, díganme, ¿la han probado? ¿La tienen? ¿Qué opinan de ella? Nos vemos en la próxima reseña. Bye bye.